el que avisa no traiciona y fe de val cumplió con su palabra. Cansado de los ataques de Nazarena Vélez de los medios, solicitó una orden de restricción perimetral y el cese de actos de intimidación de la actriz, que recibió luz verde de la justicia. El nuevo capítulo en la guerra Valvelez fue el tema del día del miércoles y todos los cronistas de Mar del Plata salieron a la caza de la palabra que faltaba, la de Barbie. Sin embargo, se encontraron con una escena inesperada, en vez de declaraciones, la actriz les dio lágrimas. Según mostraron en Los Ángeles de la Mañana, Barbie rompió en llanto a la salida de la obra en la que participa en Mardell cuando vio a los periodistas que la esperaban. Caminó algunos metros con ellos y cuando no pudo contener las lágrimas volvió para atrás para escaparle a las cámaras. Restricción perimetral mutua para Nazarena Vélez y cese de actos de intimidación, pedido por Federico Val ante la justicia. Si mañana, Nazarena no se presenta, la llevarán detenida con orden policial pic.twitter.com barra hrpexacrdr, a ngl, arroba -angel -de 16 de enero de 2019 para cumplir con la orden de restricción que emitió la justicia marplatense, tanto Nazarena como Federico deberán mantenerse a una distancia de al menos 300 metros. Además, según la disposición judicial, la medida ordenada implica A, la prohibición de cada una de las partes de referenciarse o mencionarse en medio electrónico, periodístico, red social o equiparado, B, el cese o abstención de la realización de todo acto violento, sea de carácter físico, psicológico o emocional por cualquier medio que sea. La gota que rebalsó el vaso para Val fue la entrevista que dio Nazarena a LAM hace algunos días. Allí, lo criticó duramente, me enferma escucharlo. Punto. Este pibe realmente se zarpa de pelo.